Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más. Estamos en otro vídeo, Captain Tsubasa 0. Y este es un vídeo, no sé, tiene la música. Este es un vídeo, tampoco quiero subirla demasiado, que si no luego me salta el copyright por ahí. Bueno, vamos a arrancar ya. Buenos días chicos, chicas, bienvenidos una vez más. Estamos en otro vídeo, Captain Tsubasa 0. Y este es un vídeo que llevo tiempo queriendo grabar. Y es básicamente pues ver, bueno, estoy en la Play Store. Quien tenga iOS o demás, pues bueno, irá a lo suyo. De Apple, en este caso es de Android. Yo estoy en o sea, en el ordenador, por lo tanto, pues he entrado desde el Play Store de web. Pero si entráis en la Play Store del propio Android, va a saliros lo mismo. He buscado el juego y vamos a ver las opiniones. Es decir, que el juego en sí tiene bastante, o sea, está muy bien, tiene 4 y pico, 4,1, 4,2 de puntuación, o sea, está muy bien. Bueno, de hecho, vamos a ver si nos pone aquí cuánto. Creo que no lo pone, no lo pone, bueno. Sí, mira aquí, 4,2, perfecto. Entonces tiene bastante puntuación, lleva también tiempo el juego, así que bueno, está muy bien. Pero dentro de todo, dentro de los buenos puntajes y demás, siempre hay algún comentario negativo, siempre hay. Hay muchos de una estrella y demás. Así que lo que vamos a hacer es leerlos, bueno, yo voy a leerlo y voy a dar mi opinión. Y vosotros podéis ponerme en los comentarios la vuestra. Vamos a poner una estrella y vamos a poner los más recientes, para que, bueno, no sea un comentario de hace 2 años que ha salido el juego, que por supuesto ahí pues tendría sentido que hubiese comentarios peores. Son comentarios de ahora, el 2021 y demás. Ya os hago un spoiler, y es que vais a ver mucho de que está lleno de bugs, que, bueno, que no va fluido, y temas como que es pay to win. Pay to win significa que se paga por ganar, o sea, pay, pagar, tú pues para o lo que sea, y win es ganar. Y no es pay to win en absoluto. Sí puedes gastar dinero en el juego, por supuesto. Yo, por ejemplo, he gastado simplemente 10 euros por un uniforme y una tirada, que los uniformes no te dan ningún tipo de ventaja, y esa tirada tampoco me ha dado nada. No era una tirada normal, no me aseguraba jugadores. Y no he gastado ningún céntimo más, ningún euro, ningún dólar, nada, nunca más. Y ya veis que tengo un equipo bastante decente y bueno, no es el mejor, por supuesto, pero está muy bien. Y luego, ¿por qué no es pay to win? Pues porque el juego no es PvP, no es contra otros jugadores. Aunque esto duela decirlo y no lo parezca, no es contra otros jugadores. Lo único que tienes tú para enfrentarte a otros jugadores es una pequeña liga en la que tú vas consiguiendo puntos. Pero contra los equipos que te enfrentas, o sea, aparte de que el juego es automático, en el que tú no puedes elegir a quién das los pases y demás, como mucho quién remata cada cierto tiempo, el juego es automático, así que bueno, tú le pones las cosas y ya está. Y luego en esa liga te va a poner contra gente de tu mismo poder, entonces da igual en qué posición de la liga estés, que vas a poder seguir jugando. Y por lo tanto no hay pay to win como tal, simplemente, bueno, intentar el juego y jugarlo. Es jugar mucho y aburrido sí que puede ser. No me enrollo más y vamos a ver qué nos dicen por aquí. Pues primer comentario, no voy a tapar los nombres porque esto lo podéis ver vosotros, así que da igual. Primer comentario, el 18 de julio, mira, hace nada, hace un día. Juego pay to win, como he explicado, no es pay to win, una basura de juego, puede parecértelo. Lleno de bugs. Pues en realidad no tiene bugs, tiene alguno pequeño, pero todos los videojuegos lo tienen, eso vamos, por descontado. Pero a mí no me ha fastidiado, o sea, algún bug que me ha fastidiado a veces lo han arreglado rápido. Y así en general, el año que llevo jugando, llevaré un año jugando si no me equivoco, pues no he encontrado ningún fallo tan terrible que digas, no, es que he perdido mis gemas, o he perdido mis jugadores o algo, o he perdido un partido porque hay un bug. La verdad es que no. Alguna vez te saca fuera, pero bueno, tampoco es nada muy grave. Nada fluido. Aquí hay que corregir, el juego sí es fluido. De hecho tienes dos modos, el de ahorro de energía y el que no. El de ahorro de energía es un poco más fluido. Aparte de eso, también puedes modificar de los vídeos para que, bueno, la calidad básicamente. Importa mucho el dispositivo que tú tengas. Por ejemplo, yo en el emulador sí que no me funciona muy fluido, es decirlo. Pero en el móvil me funciona de maravilla. En el móvil pongo los partidos a velocidad 3 y me funciona de maravilla. Y de lo más aburrido, en esto sí que tengo que coincidir.
Cuando empiezas el juego se te hace, es entretenido porque vas desbloqueando cositas y vas subiendo. Pero llegas en un momento o un nivel que se te hace aburrido porque es repetitivo, es muy repetitivo. Así que bueno. Luego el siguiente comentario es muy genial porque desde pequeño lo miraba y pones una estrella. Bueno, vale. No me gusta porque son cabezones y es cutre. Pues bueno. Vale. Eso es a gustos colores, no hay nada que opinar. Me encanta solo que las posibilidades de que salga un jugador, madre mía, un jugador son muy bajas. Y cuando juego se me lloraba, son muy malos en el mantenimiento. Cuando juego se traba, tengo que salir y meterme y sigue lo mismo. Bueno, aparte que a usted le cuesta escribir, por favor. Entiendo que dices que te salen jugadores malos. Pues bueno, a ver, es lo que hay. Ahí está la gracia del juego, es un gacha. Para que te salgan buenos jugadores hay pocas probabilidades. Ahí está el truco. Y ahorrar, ahorrar y utilizar bien tus cosas, a ver. Vuelvo a decir, yo no he gastado dinero y tengo un equipo bastante decente, así que oye. ¿Qué quieres que te diga? En cuanto al otro, vuelvo a decir que es cosa de tu móvil, no del juego. Muchos bugs, errores, muchos hacks sin sancionar. Mal, mal, mal y mal. Bugs, errores que no hay, que hay muy poquitos. Hay muy pocos y los arreglan muy rápido. Tienen un muy buen mantenimiento. Cada semana, cada dos semanas están haciendo mantenimiento. Eso lo he visto en casi ningún juego, la verdad. O sea, muy, muy pocos. Muchos hacks sin sancionar, sí y no. Sí hay hacks. En las cosas que a ti te pueden afectar, sí que sancionan. Que es cuando es el enfrentamiento este de copa, que hay unas posiciones donde pues el que utiliza hacks queda más arriba que tú, lógicamente. Sí sancionan, han empezado a sancionar y sí sancionan. Y este comentario es del 15 de julio. Por lo tanto, este señor hace 4 días se equivoca, porque sí que sancionan. Y lo tengo comprobado en un vídeo, sancionan. En el otro, en el modo historia, en los partidos, en los eventos, en las historias secundarias, a ti no te afectan lo que hagan los demás jugadores. Y ahí no sancionan, porque ahí también le da igual a la empresa. Que tú en el modo historia utilizas un hack para tener más potencia y hacerte el modo historia con jugadores de 10.000, pues lo haces y tiras para adelante y al juego le da igual. Y a ti no te va a afectar lo que tengan los otros. Así que bueno, se equivoca por todos lados este señor. Horrible juego, pues bueno. No hay nada que decir, no está dando ningún motivo, opinión suya, perfecto. Muchos emoticonos, de cabreo, de dedo hacia abajo. Bueno, pues hacia abajo, vale. Me he dado cuenta, nivel 63. Siento decirte que el nivel es lo menos importante y que no la vas a vender. Yo ni puedo entrar. Pues bueno, este me hace gracia. Ya le he puesto una estrella, pero bueno, me hace gracia. Es súper bueno, se lo recomiendo aparte que un poquito extra de la historia. Le queda un poquito extra de la historia. Bueno, no he entendido muy bien, pero me empiezas con es súper bueno y me pones una estrella. Pues bueno, no hay mucho que decir. No se puede jugar, no más. Es un tutorial y ya es una estafa. No lo instale, pero si lo quiere instalar, acabo yo, no más aviso. No he entendido ni papa. No se puede jugar. Si se puede jugar, ¿cómo no se puede jugar? ¿Es un tutorial? No, tienes un tutorial al principio. ¿Estafa? Estafa no lo es. Hay unos precios si quieres pagar, si no pagas puedes jugar completamente, tienes todo de manera gratuita, solo que tienes que farmear. Farmear es aburrido porque es repetir una cosa una y otra y otra y otra vez, pero estafa no es. Cada vez malogran más y más. Ahora eres nuevo evento, ahora ese nuevo evento, los tailandeses no paran de hacer su tiro combinado. Este juego me da náuseas cada vez que actualizan eventos. A ver, la gracia de los eventos es que sean difíciles. Son eventos. No es un modo historia que tú tengas que hacer por narices para avanzar. Es un evento. Lo haces si quieres y si no, no. Y en los eventos hay diferentes niveles. Los primeros suelen ser bastante fáciles para todo el mundo. Y los partidos más complicados, los más de arriba, pues hombre, suelen ser más complicados por eso. Yo, de hecho, el evento que está ahora, que supongo que se referirá a ese, no lo sé. Un evento que hay ahora, que para conseguir la carta está de contra, de los vínculos. Yo no me puedo hacer los eventos de arriba, o sea, los más top. De hecho, tengo dos sin hacer, porque no puedo. Lo he intentado y me revientan. Y tengo un equipo de 1.500, bueno, 1.400 y algo. O sea que es lo que hay, el juego es así, luego es mucha estrategia.
Tienes que tener mucho cuidado con los atributos, con las habilidades y todo eso. Así que bueno, siento no coincidir con tu comentario. Es un peor juego que he jugado, no te lo recomiendo, es horrible. Sin H no puedes jugar si juegas solo. A ver, esa es la gracia del juego, no es que no puedas jugar, es que el juego se juega solo. Tú lo único que tienes que hacer es crearte tu equipo, ponerte tus cartas y ya está. Y luego durante el partido, pues bueno, puedes elegir que vayan más al ataque, más a la defensa, o sea, que se adelanten más o menos los jugadores, y puedes elegir cuándo rematar y con quién, cuando se te llena el combo. Pero quitando eso, lo demás, así es el juego, o sea. A ver, que no te gusta el juego, lo entiendo, pero eso no es. Bueno, no sé. Y el peor, bueno, pues vale, pues pocas jugadas, supongo, no lo sé. Más feo el juego, no se lo descargue. Pues bueno, aprenden a escribir, por favor, que hay espacios suficientes. Me pareció bueno antes de descargarlo y luego no me dejó jugar el peor hueco de todo el fútbol. Pues no es un juego de fútbol en sí, es un juego de Captain Tsubasa, aunque parezca de fútbol. A ver, es de fútbol porque tienes las posiciones, las habilidades y demás, pero no es un FIFA, no, tú no puedes tener el control de los jugadores, ni moverte, ni rematar. Es un juego de Captain Tsubasa, es un juego de rol, es un juego de gacha. Es un juego de lotería, no sé cómo decirlo. O sea, muchos comentarios son de gente que no entiende cómo es el juego. Así que bueno, hay otro juego de Captain Tsubasa, que es el Dream Team, que ahí tú puedes controlar los jugadores, puedes rematar desde lejos y puedes elegir qué super técnicas hacen y cuándo. Si es lo que queréis, tenéis un juego ahí. Descargarlo, jugarlo. Es mucho más difícil que este, ¿eh? Pero si es lo que os gusta, adelante, si es que hay variedad suficiente. Y luego tenéis el juego de la Switch, que también está para Play, para PC y no sé si para Xbox, pero bueno, para Switch, Play y PC, ya tenéis tres plataformas en las que podéis jugar de cuatro plataformas que existen. Y en ese juego sí que es un FIFA pero con Captain Tsubasa. Bueno, FIFA. Es un FIFA mezclado con. Bueno, es un FIFA, dejémoslo así, es un FIFA raro. FIFA mezclado con Inazuma Eleven, pero ahí también puedes controlar a tus jugadores, rematar y hacer cosas. Y luego, Fabricio, por aquí. No es nada bueno porque es todo automático, no puedes jugar nada. También no me enfrentas con los verdaderos rivales. Se carga mucho tiro cabezas grandes. Cada tiro para gané personaje cuesta 300 solo en giro. A ver, sí, cuesta 300, pero como habéis visto, ahorrar gemas es fácil, conseguir gemas es fácil. Y ahora tienes descuento, cada 10 tiradas ya no te cuestan 300, sale a 2850 o 30, algo así. O sea, te ahorras ciento y pico gemas con cada 10 tiradas. Tampoco tienes que tirar en todo. Y luego hay más, aparte de tener a los jugadores, tienes que mejorarlos y demás. Es automático, es que es el juego así, no es que no puedas jugar nada, es que el juego es un juego automático. Y no te enfrentas contra el verdadero rival, eso es verdad. Eso sí que es verdad que tendría que meter un PvP donde tú te puedas enfrentar contra los rivales, contra un jugador ahí delante, que pueda elegir su estrategia, cambiar a sus sustitutos y cositas. Eso sí que molaría. Eso estaría muy chulo. Entiendo que eso les va a costar mucho, un servidor siempre activo y etcétera, etcétera, pero bueno, ¿qué se puede hacer? Está horrible. ¿Quién? Bueno, con K. ¿Quién va a jugar? O yo o el juego es automático, pésimo juego. Hueo o jue o no sé ni pronunciar eso, o sea. Bueno, y horrible sin H. La H que no has puesto aquí, la has puesto aquí, madre mía. A ver, que no es horrible, que no es que sea. Es así el juego, es automático, por favor. Qué asco de juego, ni siquiera me dé a jugar K93 y no cago más. O sea, a ver, eso no es problema del juego, coño. Si te ponen el 93 y no carga más, el problema es tu puñetero móvil o tu puñetero internet. Es que me empiezo a enfadar. Santiago, no me deja jugar y esperé y no le recomiendo, no se lo descarguen. A ver, si no te han dejado jugar, ¿por qué recomiendas que la gente no lo descargue?
Si no lo has probado, no puedes decir que es malo, cojones. Perdón por las palabrotas que luego YouTube me da de leches. No lo sé. Pues, Paula, no lo sé. Pues vale, pues no lo sé. Ahí sí que no puedo decir nada, oye. Vamos a ver este, que encima tiene 2 pulgares. Así que a 2 personas le ha sido útil. Se merece una estrella porque no me carga el juego. Tengo que esperar más de 39 minutos para que cargue. Te pasará esta que es una Q normal. Y no exagerado, es real. Tengo un iPhone 11 y no carga el juego. Después que cargue, me tengo que ir a dormir para salir a trabajar. No me agrada el juego. Que tengas un iPhone 11 no quiere decir nada. Puedes tener un móvil que haya salido mal, puedes tener mal internet. Y tengo dudas, tengo preguntas. ¿Tienes un iPhone 11? ¿Vale? iPhone. Que no es Android, es iPhone. Y esto es un comentario en la cuenta de Android, de la Play Store, bueno, de la Google. Bueno, de la Play Store, que es de Google. Bueno, ya me entendéis. Mi pregunta es, ¿cómo tienes un iPhone 11? Estás jugando esto en un iPhone 11, pero me estás dejando un comentario en Android. No entiendo, no comprendo. Son incompatibles una cosa con otra. A ver, yo no estoy diciendo que mientas, pero estoy diciendo que das datos muy raros. Así lo dejo, y ahí lo dejo, y no hay más que decir. Vamos a pasar. PVP inexistente. Cierto, es que como una casa. Bueno, no voy a iniciar sesión, pero este sí que es útil. Es que no hay PVP. Es una birria eso, pero no hay PVP. Se pega. Pues no sé. No me gusta. Perfecto. Arreglen el problema de actualizar. Borre 3 cuentas seguidas. Arregle. No, no voy a perder a mis jugadores de nuevo. Si has perdido 3 cuentas es porque eres tonto. Básicamente. Las actualizaciones no te hacen perder cuentas, se actualiza el juego, no es que esté borre. Y luego, cuando tienes el juego, tienes 2 maneras de sincronizarlo. Esto es verdad que el juego no te lo dice. Entonces es un poco pena, pero bueno. Pero básicamente, si vinculas tu cuenta con Google o tu cuenta con Facebook, pues aunque se te borre por algún motivo los datos cuando se actualice, coño, vuelves a entrar con Google o con Facebook y ya tienes la cuenta. No se puede descargar porque pesa mucho. A ver, no puedo decirle nada. El peso depende de tu móvil. O sea, el móvil, el juego tiene un peso en sí, pero quiero decir que luego que sea mucho o poco depende de la cantidad que tú tengas en el móvil. Te digo que no es tanto. Que hay juegos que pesan muchísimo más. Este no pesa tanto. Pero bueno. Es su opinión, ya que hay que respetarlo, y eso no tengo nada en contra. Bu, pues bu, vale, malísimo, mal. Estos comentarios no hay problema. Lo problemático son los que dicen mentiras, los que ponen tonterías. Esto también lo voy a leer. Y de hecho, vamos a acabar en esta opinión, que es la grande, y vamos a ver qué tal. Lo malogran con la última actualización al quitar las gemas de las misiones de Camino a la Gloria. Bueno, esto es del 17 de junio, no recuerdo qué había por esas fechas. Es verdad que cambiaron algunas cositas, pero ahora mismo no te sé decir si esto es real o no. Así que puede serlo o no serlo, no lo sé. No me acuerdo yo de estas fechas ya. Es de hace un mes y no me acuerdo. No me deja actualizarlo, bro, ¿qué pasó? Pues bueno, tampoco hay nada que decir. Que aprendas a escribir, por favor. Actualizarlo, bro, ¿qué pasó? No se pone así, pero bueno. El juego es muy malo, ni si. El juego es muy malo. El juego ni quiere cargar. Es casi imposible conseguir balones de arcoíris. En general, muy mal juego. Mal, mal, mal todo. ¿El juego es malo? Bueno, tu opinión. Para mí no es malo. El juego ni siquiera carga. Problema de tu móvil o de tu internet. Es casi imposible conseguir balones de arcoíris. Mal, mentira. Historia principal. Tienes 3 dificultades. La acabas. Historias secundarias. Tienes muchas. Las insignias. Tienes una barbaridad donde puedes conseguir gemas. Hay eventos cada dichosa semana o cada 2 semanas. Como mucho, meten historias de evento nuevas donde puedes farmear gemas. Te dan 80 balones arcoíris. O que supongo que es a lo que se refieren las gemas. Te dan 80 cada día. Cada día te dan 80 solo por entrar. Tienes la liga también para farmear, muchísimas además.
han metido una especie de pase. Bueno, ahí no puedes, ahí puedes farmear si pagas, si vamos a ignorarlo. Luego, cada semana te han metido historias semanales, o sea, bueno, misiones semanales, donde simplemente por jugar el modo historia 20 o el de historias secundarias 10 veces, también farmeas gemas. O sea, hay gemas por todos lados. Esto de que no se puede conseguir es mentira. Eso es no conocer el juego. Da asco, ¿vale? Y vamos a leer esta completa, que ya vamos 20 minutos y no quiero alargarlo mucho más. El juego es muy bueno, pero la última actualización no se instala. Y no es el espacio. Y no es el espacio. Si arreglan el problema de la actualización, le daría 2 estrellas. Vale, bueno. Y me gustaría que dejen elegir qué movimientos quieres que haga tu jugador cuando se encuentra con un jugador enemigo. Como Captain Tsubasa, Oliver y Benji Dam Team. Si hicieran eso, le daría 3 estrellas. A ver. Teniendo en cuenta que sobre 5, pues hombre, vas dando poquitas. Luego la actualización, vale, no tengo nada que decir. Tu caso no se instaló y no se instaló. Perfecto. No sé, yo no lo considero fallo del juego, lo considero fallo de tu móvil o tu aplicación o lo que sea. O sea, tu Play Store, bueno, Google Store, como se llame esta cosa de las apps. O lo que sea. En cuanto al otro, que te deje, bueno, y con el de 2 estrellas, pues vale. En cuanto al otro, que te deje elegir los movimientos. No lo van a hacer, porque no es el tipo de juego. Este juego es como es. Tú encuentras jugadores en el gacha, los subes, o los jugadores son los partidos son automáticos. Es así el juego. Tú eliges alineación, sus posiciones y sus técnicas. Y si quieres que vayan más para adelante o más para atrás. Más al ataque, más a la defensa. Y si se te llena el tiro milagroso, puedes elegir para intentar hacer un remate. Pero lo demás es automático y ahí está la gracia. En ponerle cartas de contra, en ponerle cartas de rango largo a los remates para que rematen desde atrás, medio campo. Ponerles bloqueos, entradas, ahí está la gracia del juego. No van a cambiar eso porque si lo cambian hacen otro juego, ya no es el mismo. Entonces no lo van a hacer, eso no es un fallo, es una mecánica. Es como si no te gusta el Minecraft porque son todos cuadraditos y quieres que te lo pongan círculos. No te van a poner círculos, porque eso ya no es el Minecraft, ya se convertía, no sé, en los Sims o en el GTA para niños pequeños. O en el Roblox. ¿Quieres cosas redondas? Vete al Roblox o vete al GTA. No juegues al Minecraft. Minecraft es cuadrado porque es así, y punto. Puedes decirle que los monstruos no sé qué, lo mismo aquí, puedes decir que los jugadores que son malos, o que te dan pocas cartas, o que no hay PvP, porque eso es real. Pero no te puedes quejar del modo de juego porque es así, eso no lo van a cambiar. No te gusta, juegas otra cosa. Lo siento mucho por esta cuenta o por esta señora, pero es lo que hay. Y si encima hacen todos esos cambios, solo le das 3 estrellas al pobre juego, pues bueno. No quiero saber qué necesita para que consiga 5. Y vamos a dejarlo por aquí, que solo llevo un mes de comentarios. O sea, si vamos, uf, es que hay muchísimos malos. También hay buenos, ojito. También hay buenos de 5 estrellas, de 4, hay muy buenos comentarios. Entonces, bueno, los buenos no hay que decir, simplemente te pone que es bueno, 100% recomendable y demás. Y he de decir que tiene muy buena puntuación, entonces en general va muy bien. Lo malo es eso, que estos comentarios malos la gente los ve y la gente los tiene en cuenta. Entonces, bueno, me parece, me da pena que un juego que está más o menos bien, si te gusta este tipo de juegos, está muy bien. Me da pena que, bueno, que tenga estos comentarios así negativos. Lo que a lo mejor debería de hacer el juego es poner una especie de tráiler o explicarte alguna cosita más, con algún tutorial más, porque eso sí que tiene poco. Te explica cómo hacer el equipo y poco más. O actualizar las imágenes. Esto es de hace muchísimo tiempo esto. Esto ya no es así hoy en día. Entonces, bueno, entiendo que cuando alguien entre no vea la misma ventana, no vea la misma pantalla y se sienta mal, pero bueno, o ves esto 999 gemas y bueno, pues te vienes un poco abajo, yo qué sé. Había que actualizar un poco las imágenes, pero bueno, para eso están los vídeos, para eso está YouTube y eso pasa con todos los juegos. Nada, espero que os haya gustado este vídeo así un poco diferente. Ya sabéis, dadle a like, suscribiros, compartirlo. Dejadme abajo lo que queráis en los comentarios, dejadme vuestras opiniones. Si por algún casual he leído alguna de vuestras opiniones o de gente que conozcáis, lo siento mucho, yo estoy opinando libremente, sin insultar a nadie, sobre lo que veo por aquí. Así que si a alguien le he ofendido, lo siento, no era mi intención. Tampoco voy a retirar mis palabras, porque son las que son y las he dicho con respeto.
y el que no sabía escribir o no ha escrito bien, pues no ha escrito bien y ya está, es lo que hay. Nada, dejadme lo que queráis abajo en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la vista.